Yo soy ilustradora de libros infantiles y es una historia para niños que trata de una pequeña niña que sale a jugar al jardín y se encuentra con un agujero y de repente quiere establecer una relación con el agujero, cuidándolo, tratando de jugar, pero obviamente nunca pasa nada, nunca tiene una reacción el agujero, entonces se enoja un día que está jugando con un tablero que tiene unos frijoles, los avienta y después de algún tiempo crece una plantita y entonces ya ella está muy contenta porque siente que tuvo un resultado sus esfuerzos.